Contar a Bogotá es como caminar por una pregunta, caminar en el abismo. Es tratar de iluminar lo que uno cree que no ha sido iluminado, momentos de esa ciudad que no se han visto, lo que la gente no ha querido ver. Creo que la literatura tiene esa tarea, siempre. La tarea es contar lo que no se quiere ver. Por eso la literatura no puede ser políticamente correcta nunca. Soy Alejandra Jaramillo Morales, escritora, cuentista y novelista, y he escrito siempre sobre Bogotá. La invitación que hoy me trae, que es hablar sobre la Biblioteca Digital de Bogotá, en la que una de mis novelas, casualmente la primera novela que yo escribí, está ahí y es titulada La ciudad sitiada, ha sido como un viaje al pasado. Me hicieron ir a volver a recordar lo que fue escribir esa primera novela, ese miedo de no saber si era capaz. Recorrí la ciudad de verdad. Fue ver otra multiplicidad de ciudades, encontrarme con que la Bogotá que yo imaginaba podía desplegarse como una suerte de mapa que se abre en acordeón día a día, y yo veía más y más cosas que me sorprendían todo el tiempo y que me hicieron darme cuenta que para siempre iba a estar escribiendo sobre esta ciudad. Para mí era muy importante poder mostrar a esta mujer que quería caminar la ciudad, que se sentía libre de caminarla. Esa libertad no necesariamente era simple. Ella regresa después de muchos años y siente que no entiende la ciudad. Hay algo que se le escapa y descubre que hay un personaje extranjero, un español, al que ella empieza a seguir porque siente que en él descubre una ciudad que ella no conocía. Bogotá, ciudad de caminantes temerosos y grises. Cantata de una tristeza que se diluye en la esperanza, en el deseo de hacerla cada vez mejor. Bogotá, la ciudad repensada, la que quieren entender, reorganizar. Ciudad bullicio, ciudad azul, escarlata, atropello, terror, ciudad concierto, ciudad colgada de ejes volátiles, sutiles. Ella quiere narrarla con su cámara, aproximarse a cada figura de sus contornos. La inmundicia, el desorden, el mugre que se descuelga por las paredes, la limpieza que poco a poco aparece en ciertos lugares, los rostros mezquinos, aterrorizados, delictivos, hambrientos, cansados. Quiere cantar ciudad sin negarla, sin mostrar una sola cara, sin esconder sus fragmentos, sus territorios, sus abismos, sus frustraciones. Esta ciudad despensada por hombres, esta ciudad que les salió mujer, aunque tanto la quisieron hacer a su semejanza, esta ciudad que se resiste a sucumbir, ciudad sitiada por la guerra, ciudad mirada, ciudad seductora, ciudad agazapada, soñadora. El juego entre centro y periferia es una relación constante que sobre todo es ontológica al ser humano, porque uno mira desde el centro, que es uno mismo, pero uno trata de mirar desde el pasado, que es uno siendo otro, o uno mira desde el centro, que es uno mismo, pero uno mira a los otros. Entonces yo creo que es como una dialéctica constante. La relación centro y periferia está en la vida. Las mil ciudades también son una crítica. También es una forma de decir, claro, que haya diversidad, sí, pero que la diversidad no sea injusticia, que la diversidad no sea excluir al otro, generar un mundo donde pocos tienen oportunidades y los demás no. Entonces, ese es el juego en la idea de esas mil ciudades. Mil ciudades de sentido, pero también mil ciudades de maldad, de perversidad, de inequidad. He descubierto que los mundos son más importantes y que lo que le pasa a los personajes debe estar primero que lo político. Y entonces esa transformación ha sido muy interesante, porque yo ahora me encuentro con personajes hondamente políticos, con unas novelas donde yo sé que hay un cuestionamiento del mundo, pero que lo más importante se juega en la intimidad de esos seres. Mi tarea es crear mundos, es hacer que los mundos hablen y den cuenta de lo que nos sucede, y en ese dar cuenta abran otras puertas, otras preguntas y otros caminos a la transformación quizás, o a lo que siga sucediendo. Es rarísimo, es una ciudad capital que no está en la costa, por ejemplo. Es decir, es una ciudad que está rodeada de tierra siempre.
y en ese estar rodeada ha creado un centro que necesita como estallarse en algún momento. Para mí lo importante de estar sitiada es que es como la sensación de que siempre está rodeada de algo que viene a transformarla y no puede.